Al menos 70 jóvenes provenientes de los municipios de Yacuanquer, Tangua, Nariño, Chachagüí y Pasto fueron partícipes de un compartir de experiencias, diálogo e integración organizado por la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Nariño en el Centro Recreacional Un Sol para Todos el pasado 20 de agosto. Que el desarrollo no es aislado, sino que el desarrollo es integrado, el desarrollo es estratégico y por tanto necesitamos empezar a identificarnos, a reconocernos, cuáles son nuestras potencialidades en común. Queremos expresar y dar a conocer todo lo que se da en nuestro municipio, pues que toda la gente conozca. Quisiera que los muchachos encuentren algo que hacer, no se queden en graduarse y listo, sino que ellos busquen algo nuevo que hacer. El encuentro apunta al fortalecimiento y la integración regional y las posibilidades de construir una ciudad-región desde la perspectiva, el quehacer, el talento y el emprendimiento de la juventud. Ayuda de pronto a decir, bueno, a salir de la propia comodidad y de pronto salir a buscar nuevas posibilidades y nuevas opciones de vida. Los jóvenes somos innovadores, que miramos lo que hace falta en nuestros municipios y en nuestro departamento y tratamos de construirlo o de cambiarlo. Si algún día y bueno fuera que saliéramos del departamento o del país incluso, tengamos siempre en cuenta de dónde nacimos, de dónde venimos y siempre recordemos lo que nuestro municipio ha hecho por nosotros